El procurador juega sus cartas en la búsqueda del sucesor de Sandra Morell y llegó el momento del top secret, la vida secreta de los famosos. En la diligencia que delegados de la Fiscalía y la Procuraduría adelantaron en Miami y Nueva York en desarrollo de la investigación por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, quedaron en evidencia varias novedades. Primero, se sometieron a entrevista el hijo de Miguel Rodríguez, William, Don Berna, alias Gordolindo y alias Rasguño, pero aportaron pocas novedades al proceso. Segundo, el grupo judicial colombiano se quedó esperando al exministro Fernando Botero, que había prometido ir y nunca llegó. Tercero, los exjefes del narcotráfico mejoraron su situación carcelaria en Estados Unidos. De prisiones de máxima vigilancia sin derecho a visitas ni a sol, pasaron a otras de mediana seguridad con más beneficios. Su uniforme cambió de color naranja a café claro. Y por último, ahora lucen sin esposas y con las manos libres, pero continúan caminando lento porque tienen que arrastrar los grilletes. Sandra Morelli fue elegida Contralora General en agosto de 2010. El periodo de ella y el del presidente Santos concluyen en agosto de 2014. Pero mientras el mandatario puede ser reelegido, Morelli no tiene autorización legal para hacer lo mismo, aunque algunos congresistas han tratado de proponer una reforma constitucional para que ella tenga el derecho que tiene Santos, el tema no ha pegado. Por eso ya hay quienes empiezan a mover fichas para quedarse con el alto cargo. El primero de ellos sería el santandereano Carlos Ardila Ballesteros, quien renunció la semana pasada a la magistratura y a la presidencia del Consejo Electoral apenas a tiempo para no inhabilitarse. El Congreso en pleno tendrá que aceptar su dimisión, que tomó por sorpresa a muchos parlamentarios. Ardila era de Cambio Radical, pero como peleó con el ministro Vargas Lleras, está ahora más cerca de los conservadores y del procurador Alejandro Ordóñez, también santandereano, también enemigo de Vargas y también interesado en controlar al nuevo contralor. Otro cargo que estará vacante muy pronto es el de la cabeza del Ministerio de Agricultura por la renuncia de su titular, Juan Camilo Restrepo. Como este es conservador, los directivos de ese partido se están moviendo para que no les quiten el cupo. El primer postulado es Francisco Estupiñán, presidente del Banco Agrario y viceministro de Hacienda en la época en que Juan Camilo Restrepo era el titular de esa cartera, durante la presidencia de Andrés Pastrana. Estupiñán ha estado en otros puestos técnicos, pero se le considera cercano a la bancada del partido de Efraín Cepeda, Juan Manuel Corzo y José Darío Salazar. Los amigos del directivo del Banco Agrario dan por hecho que será el nuevo ministro y juran que el anuncio se hará la semana entrante. Y a propósito del procurador, este practica abiertamente una religiosidad extrema, como lo hacen los seguidores de Marcel Lefebvre, un sacerdote católico que se rebeló contra el Vaticano y contra la autoridad del Papa, por lo que creó un cisma en la iglesia. Lefebvre jamás aceptó, por ejemplo, que el rito de la misa se modernizara. Esto explica que los lefebristas solo asistan a misas en latín y con el sacerdote de espaldas a los fieles, tal como se hizo en la boda de una hija de Alejandro Ordóñez. Sin embargo, el procurador viajó con su esposa en el avión presidencial e integró la comitiva oficial al Vaticano, no obstante la contradicción personal y el error diplomático que esa decisión implicaba. Estén pendientes, volveremos con más confidencia desde Ataque en Top Secret.